Muy buenos días, estimados estudiantes. Vamos a iniciar este tema que se titula Macroestructura y Macrorreglas. Tal vez alguno de ustedes ya lo ha escuchado. En clases anteriores hemos visto qué es la macroestructura, qué es la estructura del contenido de un texto. Pero si no ha quedado claro, me gustaría reforzarlo. Y para ello siempre vamos a recoger los saberes previos. Pero antes hay que recordar los acuerdos de convivencia virtual. Estos acuerdos de convivencia virtual son que apagamos los micrófonos cuando nos indique el expositor, respetamos los turnos para poder participar, apagamos la cámara o situamos la visión del lente hacia un lugar adecuado, silenciamos nuestro micrófono si hay un ruido externo, si suena mandarina guando o fierro cáter de botella. Y bueno, vamos a usar algunas aplicaciones, tal vez las vamos a ir probando durante el transcurso del curso. Primera pregunta para recoger sus saberes previos. ¿Qué relación hay entre tema y subtemas? Tal vez si alguien prende el micro o si alguien escribe en el chat, ¿qué relación hay entre tema y subtemas? O sea, si hablamos de macroestructura, hablamos de los temas y los subtemas. Si hablamos del contenido de un texto, el contenido de un texto tiene tema y subtemas. Pero, ¿qué relación hay entre el tema y subtema? ¿Qué relación hay? ¿Uno incluye al otro? ¿Son iguales? ¿Los subtemas son otros temas diferentes o aparte? ¿Qué pasará? ¿Alguien puede participar tal vez? A ver, tenemos a Amanda Polinario, André Villarroel, Antonella Segovia, Benjamín Vicayauri, Yasmín Nazaret Vidarte, a Oscar Ceballos, Valery Díaz y Ademir Villarroel. A ver, ¿qué nos dice en el chat? El tema es de lo que se trata, ¿no? Los subtemas es de lo que se puede hablar de ese tema. O sea que en otras palabras, los subtemas dependen del tema. ¿Qué nos dice Benjamín Vilcayauri? La relación es que el tema es lo principal y los subtemas aportan el contenido. Ajá, nos vamos a dar cuenta entonces que el tema es un aspecto general, por ejemplo, acá son las células madre, y los subtemas dependen o se desprenden o están incluidos en el tema y lo van desarrollando. Entonces podemos hablar del funcionamiento, pero ¿funcionamiento de qué? De las células madre. Podemos ver el lugar de producción, pero ¿de qué? De las células madre. O la utilidad, ¿de qué? De las células madre. O el beneficio de las células madre. Son cuatro subtemas en esta imagen. Entonces, ¿qué relación hay entre tema y subtemas? Que este tema se va a desarrollar en forma de subtemas. Y esto es muy importante, no solamente para comprender un texto, porque te vas a percatar que hay un tema y subtemas, sino también para poder escribir un texto, ¿no? Si van a escribir un texto, ustedes deben centrarse en un tema y desarrollar en subtemas. Lo que sí no sería adecuado cuando ustedes escriban es que hablen de temas diferentes. Se habla de un tema, sí, pero vas desarrollando ese tema de forma distinta o diferente, para que quede bien claro tu tema, ¿ya? Ahora acá, ¿qué vemos? ¿Qué relación hay entre tema y subtemas? A ver, ¿cuántos subtemas vemos acá? ¿Cuántos subtemas? A ver, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice Nazaret Vidarte? La relación es que el subtema habla sobre el tema, entonces es el contenido del tema. Claro, es su contenido, ¿no? La parte más específica. Perfecto. Ahora, en esta segunda imagen me interesa saber, ¿cuántos subtemas hay? ¿Cuántos subtemas hay acá? Acá me dice que ¿Otro? cuatro. Muy bien, Amanda Polinario, perfecto, ¿no? La ventaja de utilizar el micro, ¿no? Muy bien. ¿Qué nos dice Nazaret? Cuatro subtemas. ¿Qué nos dice André Villarroel, Ademir? Muy bien, cuatro subtemas, perfecto. Entonces nos hemos dado cuenta que hay cuatro subtemas. Pero, oh, maravilla, mira, mira, tenemos también cuatro párrafos. Ahora viene mi pregunta. ¿Los párrafos pertenecen a la macroestructura? ¿Los párrafos tienen el contenido de un texto o no? Porque cuando hemos hablado del contenido de un texto, hablamos de tema y subtemas. ¿Y qué serán los párrafos entonces? ¿Los párrafos también son el contenido del texto? A ver qué nos dice el chat. Nada todavía. Ya vuelvo a repetir. Hemos dicho que la macroestructura o estructura del contenido abarca el tema y los subtemas. Ya, bien, así estamos bien. Pero este tema y subtemas,
los vamos a encontrar en el contenido. Y ahora la pregunta es, ¿el párrafo qué será? ¿O los párrafos qué son? ¿También son parte del contenido? Ah, pero hay un detalle, Nazaret, André, Ademir, los párrafos contienen al contenido, incluyen al contenido, pero el párrafo es algo que tú puedes ver, es una forma que tú puedes darte cuenta, así como el título, ¿no? El título y los párrafos, perfectos, son la forma, pero el contenido son los temas y subtemas. Incluso yo puedo ir más allá. Se van a dar cuenta, estimados estudiantes, que conforme vayan avanzando en los grados, va a haber textos más extensos, va a haber textos más largos. Y te vas a dar cuenta que dos párrafos recién desarrollan un subtema. O sea que un subtema puede estar desarrollado en dos párrafos. Pero como la mayoría de textos que leemos son chiquitos, son breves, pues sí suele coincidir que por cada párrafo hay un subtema. Porque estamos leyendo textos breves, ¿ya? Esa es la reflexión. Entonces, sí, vamos con la parte teórica. La macroestructura, ¿qué es la macroestructura? La macroestructura de un texto, pues, se refiere a la representación global del texto, expresada en tema y subtemas. Uy, qué definición tan difícil, profesor. Eso parece de libro. Ya, lo voy a decir con palabras más simples. En otras palabras, un texto tiene su estructura del contenido. Tiene una estructura del contenido. ¿Qué es esto? Pues la macroestructura se refiere al tema y los subtemas, ¿ya? Ahora viene la pregunta. A ver. Si un texto o la macroestructura se refiere al tema y los subtemas, mi pregunta es, ¿los textos que hay, los tipos de texto, desarrollan de forma igual el tema o no? A ver, eso sí pregunto por el chat, ¿eh? Aclaran los subtemas. Los párrafos aportan al tema. A ver, los párrafos contienen subtemas y estos subtemas dan el soporte o aclaran el tema, ¿no? Pero el párrafo es visible, los subtemas no. O ustedes apenas ven un texto sin leerlo y concentrándose, así a simple vista sacan el tema y los subtemas. No. Ustedes leen el párrafo sí está ahí evidente, pero tienen que comprender, deducir, para que recién puedan extraer del texto el tema y los subtemas. Entonces, encontrar la macroestructura de un texto no es tan fácil, porque tienes que leer, comprender, concentrarte, aplicar una serie de estrategias para que recién saques, obtengas la macroestructura, el tema y los subtemas. Ese es el asunto, ¿ya? Muy bien. Ahora viene la pregunta. Les he hecho una pregunta. Ahí está el chat, está el micro. A ver, ¿y el tema se desarrolla por cada tipo de texto? ¿Y el tema es igual en todos los textos? ¿El tema se desarrolla de forma igual en todos los textos? ¿O no? A ver, ¿qué ven en el cuadro? ¿El tema se desarrolla igual o no? No, profesor, es diferente. Pero yo estoy viendo que en el texto narrativo hay un hecho principal. En cambio, en un texto expositivo no hay un hecho principal, hay una idea principal. Entonces, el tema se... El texto se desarrolla de forma diferente. El tema en cada tipo de texto se desarrolla de forma diferente. Es decir que un tema en un texto narrativo, ¿vas a buscar la idea principal? La idea principal está en un texto expositivo. La tesis o una afirmación o algo que se defiende está en un texto argumentativo. Tú no me puedes decir que en un texto narrativo hay tesis. O tampoco me puedes decir que en un texto narrativo hay argumentos. Se dan cuenta que cada tipo de texto desarrolla la macroestructura de forma diferente. Dicen, no lo creo, no lo veo, profesor. A ver, Ademir. Es muy común encontrar en los libros y a veces otros profesores de comunicación, razonamiento verbal, yo he escuchado que mencionan el texto narrativo tiene una idea, pero el problema está que nosotros usamos la palabra idea porque contiene un verbo. Sí, todos estos contienen verbo, o sea, el hecho principal, hecho secundario, idea principal, idea temática, tesis, argumentos, todos contienen verbo.
Los que no contienen verbo, como hemos visto en la clase anterior, son los temas y subtemas. Ellos no tienen verbo. Pero cuando tú comentas o desarrollas el tema y los subtemas, al desarrollarlo, te vas a dar cuenta que este desarrollo necesita un predicado, necesita un verbo, necesitas decir algo del tema y los subtemas. Eso es lo importante, ¿ya? Ahora, ¿cuál de los tres tipos de texto para ustedes es más fácil de leer? ¿Un texto narrativo, un texto expositivo, un texto argumentativo? ¿Cuál es más fácil de leer? ¿Qué opinan? ¿Cuál será más fácil de leer? A ver, ¿qué nos dice Oscar? Muy bien, hay que fomentar los comentarios, el debate. Dice, cada tipo de texto desarrolla el tema y su tema de manera diferenciada. Sí, Oscar, y ese es el principio o es el aporte de estas macrorreglas que yo voy diversificando. Si uno se fija en la teoría, Oscar, en la teoría te dice cómo son las macrorreglas o habla de la macroestructura, pero no lo hace en forma general, Oscar. A ver, ¿qué nos dice Ademir? Para Ademir el texto más fácil de leer es el texto narrativo. Para Benjamín dice que para él más fácil de leer es el texto argumentativo. ¡Wow! O sea, más fácil es leer el texto narrativo, argumentativo. Ahora lo vamos a comprobar, ¿eh? Ahora lo vamos a comprobar. Ahora viene una pregunta. En la tablita que yo hice, en esta tablita, habla de subtema 1, subtema 2, hecho secundario 1, hecho secundario 2. ¿Se han dado cuenta que mi tablita solamente es un ejemplo? ¿Cuántos subtemas puede tener un texto? ¿Cuántos subtemas puede tener un texto? ¿Cuántos subtemas? Por ejemplo, para André es más fácil leer el texto narrativo, ¿no? Ya. Ahora he cambiado de pregunta. ¿Cuántos subtemas puede tener un texto? Un texto tiene un solo tema. Eso sí, no está en discusión. Todo texto tiene un solo tema, ¿ya? Ahora, que algunos le llamen tema central, tema principal, pero no, todo texto tiene un tema nada más. Que se desarrolle en subtemas es otro asunto. Pero, ¿cuántos subtemas puede haber en un texto? A ver, abro debate. ¿Qué nos dice Oscar? La cantidad dependerá del escrito, ¿no? La cantidad depende del texto, ¿no? De lo que se pueda hablar del tema. ¡Claro! Muy bien. O sea, podemos encontrar incluso textos que tienen tema nada más. Habíamos dicho que era un texto, ¿se acuerdan? Un texto puede ser, por ejemplo, un hola o prohibido estacionarse. Y si tú ves que un texto es prohibido estacionarse, hay un tema, pero no hay subtemas. ¡Uy, uy, uy! Ya lo dije. Entonces creo que ya está mi pregunta resuelta. ¿Todo texto tiene subtemas? Esa es mi pregunta. La pregunta final para avanzar con la siguiente diapositiva. ¿Todo texto tiene subtemas? A ver, quiero resaltar mi preguntita para que me la respondan. ¿Todo texto tiene subtemas? A ver, ¿qué nos dice André? Depende. Sí, depende, depende. Muy bien, Andrea. ¿Qué nos dice Benjamín? No tiene límite. Muy bien, Benjamín. ¿Qué nos dice Oscar? No necesariamente. Sí. La respuesta es que todo tema no necesariamente tiene subtemas. Si es breve el texto, pues va a tener tema, pero no subtemas, porque no ha tenido el espacio para poder desarrollar. Entonces, ¿todo texto tiene subtemas? Como muy bien dijo André y otros alumnos, depende, ¿no? Depende. No podemos decir que todo texto tiene 2, 3 subtemas o que todo texto tiene subtemas. No, eso depende de su naturaleza, su extensión, ¿ya? Muy bien, entonces vamos comprobando, vamos aprendiendo. Sí, ¿no? Hemos visto ya de esta macroestructura. Ahora vamos con esto. Vamos con la estrategia de supresión. Uy, 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 ¿qué será la supresión? ¿Qué será la supresión? A ver, vamos viendo. ¿Qué entienden por supresión? ¿Qué será supresión? Porque acá dice macrorregla de supresión. ¿Qué será supresión? ¿Qué será supresión? A ver, saberes previos. Levantó la mano Antonella. Antonella, ¿qué será supresión para ti? ¿Será este tipo suprimir o dar un resumen de todos los detalles de la parte de un texto o un párrafo? Ya, suprimir. Suprimir significaría también eliminar. ¿Qué opinas, Antonella? Sí. Muy bien, Antonella. O sea que cuando vamos a suprimir, vamos a eliminar. ¿Y qué es lo que nosotros eliminamos en un texto? Pues nosotros eliminamos lo que no es importante. Por otro lado, si tú eliminas lo que no es importante, ¿con qué te quedas? ¿Qué has seleccionado? Lo que has seleccionado con lo que tú te quedas es lo más importante de un texto. Por eso hablamos de dos procesos, de supresión y selección. Entonces, si tú vas a seleccionar,
Pues en otras palabras, tienes que suprimir una información para que tú te quedes con esta selección. Entonces, sí, vamos haciendo esto. ¿Qué es lo que debemos seleccionar en un texto narrativo? A ver, los hinchas de los textos narrativos. ¿Qué es lo que debemos seleccionar? ¿Qué es lo que se debe resaltar en un texto narrativo? ¿Qué es lo que debe hacerse? A ver, Leo Chat. Claro, ¿no? Muy bien, Oscar había dicho suprimir como reducir, eliminar, ¿no? Perfecto. Personajes. Lo que debemos seleccionar son personajes, ya, perfecto. ¿Y solamente los personajes o qué más debemos seleccionar? ¿Qué debemos escoger? ¿Qué será lo más importante en un texto narrativo? Oh, ¿hay ideas, Ademir? Oh, texto narrativo no tiene ideas. Te vas a dar cuenta que tiene acciones o hechos. Pueden llamarle acciones o hechos, no hay problema. O sea que un texto narrativo va a tener personajes y acciones, personajes y hechos. Perfecto, muy bien. Y estos personajes y acciones van a estar relacionados ¿con qué? Con el problema o nudo. Sí, recuerden que todo texto narrativo tiene un inicio, un nudo, también llamado problema, y también tiene un desenlace. Y es en este sentido que nos interesan los personajes y las acciones, no que aparecen un ratito y nunca más vuelven a aparecer, no, son los personajes y las acciones que tienen relación con el problema o nudo. ¿Ya? Entonces, también vamos a ver algunos diálogos, estos diálogos que también hacen los personajes, ¿no? Y estos diálogos también deberíamos resaltarlos, pero obviamente que estos diálogos le pertenecen a los personajes principales, ¿ya? Los personajes principales. Ahora viene la pregunta. Entonces tenemos personajes principales, tenemos acciones o hechos principales. Los hechos principales están relacionados al problema o nudo y estos personajes principales aparecen en la mayoría o todos los hechos, de inicio a fin, en el cuento, en el relato, en el texto narrativo en general. Ahora viene la pregunta, ¿qué es lo que vamos a suprimir? Si vamos a seleccionar personajes y acciones, y eso es lo más importante, ¿qué es lo que no vamos a resaltar? ¿Qué es lo que no tenemos que resaltar? A ver, Leo Chat. Muy bien, claro, el nuevo desenlace, perfecto. Y ahora, ¿qué es lo que debemos dejar de lado, lo que no se debe resaltar? No resaltamos eso porque no es importante. En textos del ministerio, en sus libros, dice, se resalta lo más importante de un texto. Ya, pero no te dice cuál es lo más importante por cada tipo de texto. Esa es la ventaja de este curso. Y por otro lado, ¿qué es lo que se elimina? ¿Qué es lo que se elimina de un texto? ¿Qué es lo que no se resalta de un texto? A ver, escucho, escucho, escucho. A ver. El chat se detuvo, el chat se detuvo. Micro, Antonella Segovia, ¿tú puedes hablar? ¿Puedes activar tu micro, por favor? ¿Qué es lo que no debemos resaltar? O sea, en otras palabras, ¿qué es lo que se suprime en un texto narrativo? Pero muy bien, Nazaret, personajes secundarios, sí, los personajes secundarios, ¿no? O mejor dicho, son seres vivos porque pueden ser personajes animales, humanos, hasta objetos, ¿no? Cuando es una narración muy fantástica. Son los seres vivos o son los seres que solo son mencionados. A veces hay historias en las que aparece un personaje y su hermano, un personaje y su tío, y nunca, nunca aparecen el tío o el hermano. Lo mencionan, pero no hace alguna acción, no interviene en las acciones del relato. Esos seres mencionados no se resaltan. Qué más debemos eliminar? ¿Qué más debemos eliminar? Debemos eliminar los detalles o las descripciones detalladas. Yo sé que hay textos narrativos muy bonitos, y en estos textos narrativos muy bonitos nos dice, ¿no? O aparece que viví en una montaña grande, inmensa, que daba sombra y cobijo ante los rayos del sol y el agua cristalina del río serpenteaba las orillas. Qué bonito, sí, pero no avanza la historia. No estamos hablando del personaje y las acciones principales. Toda esa descripción la voy pasando más rápido y no lo voy a resaltar. Ese es el truco, ¿ya? A ver, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice Oscar? No se resalta, ¿no? Aquello que expande explicaciones. Explicaciones, descripciones, no se resaltan. Muy bien, Oscar, ¿no? Cielo con estrellas brillantes y todo eso. Muy bien, ya me van entendiendo entonces.
Y por otro lado, ¿se han dado cuenta que si nosotros vamos resaltando lo más importante de un texto, a veces no es suficiente, no basta, no solamente es necesario? Tú puedes resaltar los personajes principales de un texto narrativo, puedes resaltar sus hechos principales, pero está muy disperso o abarca mucho resaltado. Y en ese caso, ¿qué haces? ¿Qué puedes hacer si casi todo está resaltado? O si el resaltado está muy disperso, ¿qué se puede hacer? Pues lo que se puede hacer en este caso es, nosotros vamos a, con nuestras propias palabras, vamos a encontrar una oración o vamos a encontrar una frase en la cual se exprese su consecuencia o conclusión. Por ejemplo, mira, hecho uno, hecho dos, hecho tres, y a mí me interesa la principal consecuencia o conclusión. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, un hecho uno, se levantó, hecho dos, preparó su maleta, hecho tres, abrió la puerta de su casa y se retiró, hecho cuatro, se fue a la estación de trenes o al aeropuerto, y hecho cinco, pues viajó a otra ciudad. Yo voy a resaltar que se despertó, que alistó su maleta, que abrió la puerta de su casa. ¿Yo voy a resaltar eso? No. Yo voy a resaltar lo más importante, que es la principal consecuencia o conclusión, es decir, el hecho más importante. Y yo puedo utilizar palabras, con mis propias palabras, sí, acá está escrito, escribir con nuestras propias palabras. Nosotros vamos a parafrasear el texto. ¿Qué es el parafraseo? Es escribir el texto, pero con nuestras propias palabras. Voy a parafrasear y voy a reemplazar todo eso que he resaltado antes para llegar a la principal consecuencia o conclusión. Ahora, ¿por qué menciona acá el sumillado? El sumillado es un parafraseo. El sumillado es un parafraseo que se escribe en los márgenes del párrafo, ¿ya? Pero ustedes pueden escribir en las esquinitas o márgenes del párrafo, o pueden escribir debajo, o en una hoja aparte. Lo importante está que cuando ustedes utilizan esta estrategia, o también llamada macrorregla de construcción, lo que hacen es escribir una principal consecuencia o conclusión que abarque todos estos hechos. Eso es. Vamos ahora con la práctica para que se den cuenta cómo se realiza esta estrategia, ¿ya? A ver, voluntario, alguien que active el audio, porque si no va a ser un poquito más difícil, un poquito más seco. Antonella, ¿puedes activar tu micrófono, por favor? Ya. A ver, ¿alguien puede activar su micrófono, por favor? Para que pueda. Sí, Muy bien, Amanda. Gracias, Amanda. Ya. Amanda, ¿por qué crees que yo resalté acá con negrito María? ¿Por qué crees que resalté María? ¿Por qué? porque de ella trata el texto, Ajá. O sea que este es porque un personaje principal. no, Ya. ¿Y por qué crees que no resalté a su madre? ¿Por qué crees que no resalté a su madre? porque es un personaje secundario. Muy bien, porque es un personaje secundario. Muy bien, ya está. Ahora, ¿qué debo resaltar aparte de los personajes principales, Amanda? ¿Qué más debo hacer? El Si tengo. hecho principal. Muy bien. ¿Cuál crees que sea el hecho principal? Si quieres, puedes darte tu tiempito y leerlo, ¿eh? Pero ¿cuál será el hecho principal? ¿Puedo ayudarte? Que María jugando con su pelota en el jardín de su casa. Muy bien, María estaba jugando con su pelota, ¿no? Ya está. Ahora, me interesa solamente que jugaba con su pelota. Son detalles, el que sea nueva, el que sea roja o que esté en el jardín de su casa. No, María estaba jugando con su pelota. Ya. ¿Me interesará esto, lo que su madre le había advertido o no? ¿Es importante o no, Amanda? ¿Tú crees que es importante? A ver. ¿Alguien más? No sé, profesor. Ya, muy bien, Amandita, gracias, gracias por tu aporte. ¿Alguien más que pueda activar su micrófono? ¿Alguien más? ¿Por qué no se resaltaría esto, no? De que su madre le había advertido que tuviera cuidado. ¿Por qué? Porque la madre no es qué. A ver, Antonella Segovia, muy bien, levantaste la mano, a ver, te escucho. Porque sus hechos son secundarios y el personaje también. Oh, muy bien, perfecto, Antonella Segovia.
No se va a resaltar porque no es un personaje principal, en otras palabras es un personaje secundario y sus actos también son secundarios. Y como son secundarios, no se resalta. Muy bien. Ahora dice que comenzó a tirar la pelota contra la pared. Oh, ¿eso es una acción que hace la madre o hace María? ¿Quién hace la acción de comenzó a tirar la pelota contra la pared? María. Y ahora viene mi pregunta. María. Ahora dice, mira, la pelota pegó en una de las ventanas. Bueno, acá el acto lo hace la pelota, ¿no? La pelota no es un personaje, por si acaso. Ya. Pero yo resaltaría esto, o mejor resalto la principal consecuencia. ¿Cuál sería la principal consecuencia? María estaba jugando con su pelota. ¿Y qué pasó? ¿Cuál es la principal consecuencia? El vidrio se rompió. Muy bien. Y ahora dime, ¿estaría bien que yo resalte los pedacitos de vidrio se dispersaron por todas partes? ¿Estaría bien que yo resalte esto o no? ¿Qué nos dicen? ¿Qué nos dicen? Valerie, ¿puedes hablar? Valerie Díaz. Sí, no, no se resaltaría eso, profesor, porque es ya me confundí. ¿Por qué? Porque estos solamente son de detalles. El vidrio se rompió. ¿Y los detalles cuáles son? Uy, que los pedacitos se dispersaron por todas partes. Son detalles. Y los detalles no se resaltan. Muy bien. Entonces, ¿cómo armarían su resumen? A ver, hemos hecho la supresión y selección. Ya, hemos hecho la supresión y la selección. Ahora viene la pregunta. Supresión y selección. Pero tú puedes aplicar el parafraseo, puedes aplicar la construcción. ¿Cómo podrías resumir tú el texto? María estaba jugando con su pelota. ¿Y qué más? Dice, no, profesor, porque hace muy bien este Nazaret, ¿no? Lo que se ha resaltado es lo más importante, ya no se resaltaría nada más. ¿Qué nos dice Oscar? Que es un agregado de detalles, ¿no? Todo esto último son agregados de detalles, ¿no? Pero ahora sí, ¿cómo sería el resumen de ustedes? María estaba jugando con su pelota y el vidrio se rompió, ¿no? Y rompió el vidrio, ¿no? Esto sería lo más importante. Esto se ha resaltado poco porque también el texto es breve. El resaltado o el subrayado debe ser proporcional a la extensión del texto. Si es un texto extenso de 2 hojas, 3 hojas, pues tu resumen va, o tu subrayado va a ser más extenso. Pero si el texto es breve, tu resaltado, tu subrayado también debe ser breve. A ver, a ver. Texto 2. Voluntario, voluntaria, a ver, voluntario, voluntaria. ¿Qué nos dice Óscar? A ver, María jugaba con su pelota y rompió el vidrio. Muy bien, ese sería un resumen del texto anterior, ¿no? A ver, un voluntario con audio, con micro, un voluntario, voluntaria, a ver. Sobre todo alguien que no tenga ruido externo. Yo sé que a esta hora, 11:30, a veces hay un poco de ruido externo, ¿no? Sí, se entiende. Pero lo que importa es su opinión. Estamos para aprender. Por ejemplo, acá yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Por qué marqué de negro o por qué resalté de negro estas palabritas? ¿Por qué será? A ver, ¿qué nos Porque dice? somos personas. Muy bien, Amanda Polinario, porque son personajes. María, Pedro y Juanito. ¿Aparecen una sola vez? Bueno, acá de nuevo menciona María, Pedro y Juanito, ¿no? Y también aparece una directora. Y creo que los cuatro hacen acciones. A ver, ¿qué nos dice el chat? Dice Oscar, ¿no? María jugaba con su pelota y rompió el vidrio. Alguien. O alguien había levantado la mano. A ver, a ver. Ya, a ver, continuamos. ¿Qué acción hace María? ¿Qué debería resaltar? ¿Solamente debería resaltar María? ¿O qué debería resaltar? María, ¿qué más? ¿Qué hacía María? Los tres jugaban. Ya, ese es tu resumen, ¿no? Pero ¿qué es lo que debo resaltar? María rebotaba una pelota. Pedro jugaba con unos muñecos. Y Juanito construía torres de arena. Oh, muy bien, pero me parece que es mucho resaltado, ¿no? También yo podría ver que, ¿qué hizo la directora? ¿Qué es lo más importante que hizo la directora, estimados estudiantes? ¿Qué es lo que hizo la directora? A ver, ¿qué nos dice Benjamín Vicallauri? María hizo acción, ¿no? Que en este caso María hizo acción, Benjamín sería María rebotaba una pelota. Muy bien, Benjamín, ¿eh? ¿Qué nos dice Ademir? Las acciones de los personajes. Muy bien, todos estos son las acciones.
que han hecho los personajes. Ahora, pero ¿cuál es la principal acción que ha hecho la directora? ¿Cuál será la principal acción? Valerie, ¿aguarles la fiesta o decomisar? Ah, más que aguarles la fiesta, porque yo no creo pues, que hayan estado preparando una fiesta muy espesa y la directora les ha echado agua para aguarles la fiesta, ¿no? Lo que ha hecho la directora es, si estos, ellos estaban con su pelota, con sus muñecos, con su torre, les decomisó la pelota de María, los muñecos de Pedro y los potes playeros de Juanito. Oigan, pero ¿se han dado cuenta que he resaltado mucho? Si he resaltado mucho, ya no es proporcional a todo el texto, mucho resaltado, ¿no? Entonces, ¿qué debería hacer? Debería utilizar mi segunda estrategia, mi segunda regla, la macro regla de construcción. ¿Y en qué consiste la macro regla de construcción? Pues lo que he resaltado lo voy a reemplazar por una expresión, por un término, ¿ya? Muy bien, ¿qué sería? ¿Qué sería? María rebotaba una pelota. ¿Cómo podría reemplazar María, Pedro y Juanito? Ellos. Ellos. Y si ellos estaban en el jardín, pero es un jardín que era un jardín de clases porque estaba la directora. O sea, que ellos, ¿qué son? ¿Ellos qué serían? ¿Ellos qué serían? ¿Qué serían ellos? Ellos serían estudiantes, serían niños, ¿no? Alumnos, ¿ya? Ahora, ¿qué hacían estos niños o estudiantes? ¿Qué hacían? Con estudiantes o niños ya reemplacé a María, Pedro y Juanito. ¿Qué hacían? Jugaban Jugaban. ¿Con qué jugaban? Con sus juguetes. juguetes. Muy bien, Antonella Segovia. Muy bien, Valeria. Gracias, muy bien. Me interesa que participen con el audio. Entonces, sí. Yo puedo escribir acá el costadito en el margen, o sea, voy a hacer un subrayado, o puedo escribir acá debajo con mi propio lapicero, o sea, voy a parafrasear. Y pondría ahí, los niños jugaban con sus juguetes, pero llegó la directora, ¿y qué hizo la directora? Decomisó los juguetes. Ajá, decomisó. Pero ahora viene el detalle, ¿decomisó qué? Ahora, ¿voy a volver a repetir todo eso? No. Decomisó los juguetes, ¿de quiénes? De los De los estudiantes. niños, de los estudiantes, ya está. Muy bien. O sea que ustedes lo que han hecho es la macro regla de construcción. Han reemplazado, porque ahí no dice niños, ahí no dice estudiantes, tampoco dice juguetes. Ustedes han utilizado sus propias palabras para abarcar y reemplazar la principal consecuencia. Ya saben aplicar macro reglas, ¿ven? Muy bien. A ver, ¿y quién sería el personaje acá? A ver, acá sí van a demorarse un poco más, ¿ah? ¿Quién sería el personaje acá en el texto 3? ¿Quién sería el personaje? ¿Qué nos dice Oscar, ¿no? La directora decomisó los juguetes de María, Pedro y Juanito, ¿no? O la directora decomisó los juguetes de los estudiantes. Mejor era reemplazar todos los nombres, ¿no? Para que sea más breve. Y acá, ¿quién es el personaje? No veo nombres, ¿ah? Más difícil, ¿no? Si no hay nombres, ¿qué hacen? Uy, uy, ¿qué hacen si no hay nombres? Más difícil. A ver. ¿Quién sería el personaje? Tácito. ¿Quién es Tácito? El hijo de Atasa. A ver, llevábamos. ¿Quiénes? Nosotros. Ah, te referías a sujeto Tácito. Es un sujeto que no se escribe, pero que se sobreentiende. Ah, ya. Nosotros. ¿Quiénes son los personajes? Nosotros. Llevábamos. Ya, nosotros. Ahora, si nosotros es el personaje, ¿qué es lo que estábamos haciendo? Planificábamos un viaje. Ya todo estaba listo para el viaje, ¿no? Porque la aventura familiar en este caso es un viaje. Ah, ya, si quieres puedes ponerle planificando el viaje familiar, ¿ah? Me quedo con esta palabrita, ya. Nosotros, ¿qué hicimos? Planificamos el viaje familiar, pero, ¿qué pasó? Pero, ¿qué pasó? Llevábamos personas, los personajes son los que planificaban el viaje. Y es que los personajes somos nosotros, Benjamín. Más que el autor del texto,
Acá el narrador, el que te cuenta la historia, también es un personaje. Por eso es que nosotros, o por eso es que es, ustedes, lectores, se dan cuenta que la palabra nosotros es el personaje y a la vez el narrador. No está escrito, sino que se sobreentiende. Ahora, ¿qué acción hacemos nosotros, ¿no? como sujeto de esa narración? Planificamos un viaje familiar, pero, ¿qué pasó? Ah, van entendiendo, muy bien, Nazaret, ¿no? Pero, ¿qué hicimos? O sea, ¿qué pasó más ya? Planificaron un viaje familiar, ya están en la mitad del texto. ¿Qué sucedió? El día en que se iban a ir, la habitación de los niños amaneció como... Muy bien, ¿y cómo interpretas eso? ¿Cómo interpretas esto de la habitación de los niños amaneció como un hospital? Que los niños estaban enfermos. Se enfermaron. Planificamos, nosotros planificamos un viaje familiar, pero los niños se enfermaron. Nada más. Ya se sobreentiende que obviamente que no viajaron, ¿no? Pero podrían decir, planificamos el viaje familiar, y esto lo parafrasean, ¿no? Planificamos el viaje familiar. Pero los niños se enfermaron. Aplicaron supresión y selección. Aplicaron supresión porque han resaltado, han subrayado. Y en la última parte podrían escribirlo ahí o pueden escribirlo en el chat o pueden escribirlo en una hoja aparte. Escriben. Pero los niños se enfermaron. Planificamos un viaje familiar, pero los niños se enfermaron. Y ya tienes el resumen de este texto. Bien importante, los niños se enfermaron. Muy bien, Ademir. ¿Ven? Ahora, vamos con el último texto antes de ir a la práctica. ¿Quién sería el personaje acá? A ver, les voy a dar un tiempo, ¿ya? Y voy a aumentar un poco la vista, ¿ya? Ahí está. Ya aumenté la vista. Les doy más tiempo. A ver, a ver, a ver. ¿Quién sería el personaje? Está camuflado, ¿no? ¿De qué habla en la primera parte del texto? Había una fiesta de 15 15 años. años. Muy bien, ya. Esto es importante. O sea, por lo menos para tener una idea del texto, ¿no? Hay una fiesta de 15 años. Todo lo que está acá no nos interesa porque son detalles de esa fiesta de 15 años. No hay ningún personaje ahí, ¿sí o no? No hay algo importante que nos diga que avanza la historia. Solamente ver, ya preparaban una fiesta de 15 años, ¿no? Todo estaba listo para la fiesta de 15 años. No nos dice quién lo prepara, nada. ¿Quién sería un personaje ahí? Ya que están casi en la mitad del texto. ¿Quién sería un personaje? El padre Muy de bien. la quinceañera. La quinceañera no está por acá. ¿Dónde está la quinceañera? No está, pero sí nos dice algo del padre. El padre de la quinceañera salía de té. Niño. Uy, 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 ¿no? Bueno, si pasó el sábado, si pasó 10 horas antes del fiestón, son detalles, ¿no? Ahora, todo el mundo vio por televisión cómo el padre de la quinceañera salía detenido. Oh. Ahora, cómo salió detenido o de qué fue acusado y todo, son detalles. La pregunta es, ¿cómo podrían hacer el resumen del texto? ¿Cómo podrían resumir? Ya hemos resaltado, ya, a ver, resúmalo con sus propias palabras, a ver. ¿Cómo se podría resumir?
A ver qué nos dice Benjamín, que estaba a punto de darse la gran fiesta, 15 años, pero el padre de la quinceañera resultó ser jefe de una banda criminal. Pero más que eso, o sea, ¿qué le pasó al padre? Y lo hemos resaltado, Benjamín, ¿ah? Muy bien, Valery Díaz, fue detenido, muy bien. Claro, con otras palabras, quedó arrestado, ¿no? Entonces sí, nos damos cuenta acá, miren, se dan cuenta que hay textos narrativos en los que el personaje puede estar al final o se menciona al final y aparece un montón de descripción, deben tener cuidado con eso, ¿ah? Muy bien, ahora vamos en estos últimos 16 minutos a ver qué nos dice Nazaré Vidarte. Todo estaba listo para la fiesta de 15 años, pero el padre quedó detenido. Perfecto, ese es un resumen perfecto, muy bien, ¿no? ¿Qué nos dice Oscar? En la fiesta de 15 años el padre fue detenido. Ya, me quedaría más, todo estaba listo para la fiesta de 15 años, pero el padre de la quinceañera quedó detenido, ¿no? Ajá, ya, muy bien. Vamos ahora con textos narrativos para que ustedes puedan leer, ayudarme a resaltar y responder preguntas de comprensión lectora. A ver, sí se puede visualizar, ¿no? Van a dar una lectura y me van a decir, o juntos vamos a ver qué... ¿Se observa? Ya, ¿qué van a resaltar acá? Tienen que leer, después hablamos y compartimos qué es lo que se subraya y después respondemos las preguntas de comprensión de lectura. A ver, ya muy bien, Valerie. Nadia y Laura son personajes ya. Si son personajes, me interesa subrayarlo, ¿no? Y ahora me voy fijando qué acciones hay ahí, qué acciones, qué hicieron. Se reunieron en la casa de Laura para hacer magdalenas. Ya está, muy bien, avanza la historia, ¿no? Ya se reunieron en la casa de Laura para hacer magdalenas. ¿Qué más? No se centren en detalles, solamente principales acciones. Nadia y Laura se reunieron en la casa. A ver, ¿qué más? Solo consiguieron unas bolas correosas. ¡Muy bien! Ya ven cómo van avanzando los hechos. Ahora se dan cuenta que acá no hay idea principal, son hechos principales, son hechos que son importantes. Ah, texto narrativo, pues. Muy bien, ¿eh? Ahora dice, bueno, a partir de acá creo que les falta resumir, ¿no? A ver, ¿qué más resaltamos? ¿Son magdalenas de chicle?, dijo Laura en tono desafiando a su hermano. Ya, claro. ¿Por qué lo hemos resaltado? Porque es un diálogo que dice un personaje principal, ¿no? Muy bien, ¿ah? ¿Eh? Muy bien. ¿Y qué más? ¿Qué más? Por algo dijo que eran de chicle, ¿no? Porque eran corriosas las bolitas, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Por qué habrán salido las bolas corriosas, ¿no? Así muy... Cuando llegó la madre y les dijo que se habían confundido. Ah, ya está. Entonces se habían confundido de bote y que habían usado almidón en lugar de harina. Harina.
Ya hasta, ¿ves? Eso es lo más importante de ese texto narrativo. Nadia y Laura se reunieron en una casa para hacer magdalenas, solo consiguieron unas bolas correosas. Como eran correosas, Laura dijo que eran magdalenas de chicle. Incluso podríamos borrarlo, ¿no? Y se habían confundido de bote y que habían usado almidón en lugar de harina. Punto, nada más. Ya está su resumen. Muy bien, han aplicado las macrorreglas. Primera pregunta de reorganización. A ver, entre los títulos siguientes, ¿cuál crees que es más adecuado para este texto? Las cocineras experimentadas. ¿Cocineras experimentadas? La pregunta es, ¿qué significa experimentadas? ¿Qué significa experimentadas? ¿Qué significa? ¿Aprendiendo a cocinar? No, una persona experimentada es que sabe un montón de algo. Por ejemplo, un profesor experimentado, un ingeniero experimentado. Las personas que son experimentadas saben mucho su profesión o de algo. Aprendices de cocinera, entonces. Muy bien, pero ahora viene mi pregunta. ¿Qué son aprendices? ¿Qué es un aprendiz? Que recién están aprendiendo, ¿no? Muy bien. Ya está, ¿ves? Ahora, nos vamos a fijar. ¿Será magdalenas para perros? No. Ya, a ver, elimino esta. ¿Una merienda deliciosa? ¿Deliciosa? ¿El perro de Laura? ¿El perro de Laura? No, porque el texto no habla de eso. Ya, a ver. Entonces la respuesta nos queda que es la E. Muy bien, ya no hay discusión. Comprensión inferencial. ¿Qué significa el tono desafiante de Laura? A ver, acá dice, son magdalenas de chicle. Le dijo en tono desafiante a su hermano que ya empezaba a reírse de sus habilidades como cocineras. ¿A qué se referirá con el tono desafiante de Laura? Que le molesta que su hermano se burle de ella. Muy bien, que le molesta que su hermano se burle de ella. Creo que esta es la respuesta. A ver, Leo, la ve. ¿Que no quiere que su hermano pruebe las magdalenas? No creo. ¿Que no quiere hacer quedar mal a su hermano? Peor. ¿Que quiere que su hermano también se ría de lo que ha pasado? No, pues si no estaría con un tono desafiante, ¿no? ¿Qué le molesta? Que le molesta que su hermano se lo coma todo, pero no se va a comer porque están corriosas. ¿Qué? La 2 es la alternativa. Ah, ¿no? La 2 es la alternativa. Muy bien, André. Ya está. Y la 1 era la E, ¿no? ¿Quién había dicho también? Ademir. Muy bien. Benjamín también, 1 E. Muy bien. Oye, ¿qué? Los textos narrativos son fáciles, entonces, parece. Comprensión crítica. Esta es una pregunta de nivel crítico. Lee atentamente la frase, Nadia y Laura siguieron las instrucciones de una receta para hacer magdalenas de chicle. ¿Cómo crees que es esta afirmación? Nadia y Laura siguieron las instrucciones de una receta para hacer magdalenas de chicle. ¿Ellos quisieron hacer magdalenas de chicle? No. Entonces, ¿esta expresión será correcta? No. Ya, la elimino, ¿ya? De verde. Seguro que es incorrecta. Muy bien. Ahora, ¿no se puede saber? No, sí sabemos. Ellas no quisieron hacer magdalenas de chicle. O la receta no te decía hacer magdalenas de chicle. Probablemente o seguro que es incorrecta. Seguro que es incorrecta. Muy bien. Wow, la 3 de la C. Perfecto. Vamos con otro texto para ver cómo terminamos. A ver. Sí, este texto es cortito. Desde cuando una perra perdida llega a un pueblecito de Viñuela hasta Villa. A ver, vamos. Lean y me dicen qué vamos a resaltar, ¿ya? Profesor, a ver. El hecho principal es una perra perdida llegó a un pueblito. Ya, llega a un pueblito. De ahí lo demás son detalles, ¿no?
Algo debe pasar después que llega, ¿no? Y a ver, vamos, continúa, continúa. De que sí está a punto de alumbrar, diría. Ah, o sea que un tal Andrés le encontró, ¿no? Ajá, dice la perra negra que Andrés encontró detrás del roble, ¿no? Ya. La perra le miró con esperanza. Y ahí debió pensar que no se había equivocado, había los ojos que... Ah, son detalles. Ambos se miraron, o sea, la perra miró a Andrés con esperanza, ¿no? Esta perrita que había ido ahí. Ya, Andrés la había encontrado en el roble y la perrita le miró con esperanza. De lo demás, son detalles. Y en el último párrafo, ¿qué deberíamos marcar? Ella sabía dónde había buena gente y dónde no la había. ¿Ah? Ella sabía dónde había buena gente y dónde no la había. A ver, Andrés la miró dos veces. ¿Cuántos cachorros tenía? Uno negro como su madre había rodado a un palmo de ella y Andrés lo cogió para acercárselo. Ella sabía dónde había buena gente y dónde no la había. Ah, bueno, Andrés la miró y tenía un cachorro, ¿no? Ya. Y la perrita sabía dónde había buena gente y dónde no la había, ¿no? O sea que en este caso Andrés era buena gente, ¿no? Muy bien, ¿no? ¿Cuál sería el resumen? Que una perrita llegó a un pueblito, un personaje llamado Andrés la encontró y se dio cuenta que tenía cachorros, ¿no? Nada más. Y acá un dato que nos dan es que, pues, tanto Andrés era una buena persona. Punto. Vamos con las preguntas. A ver, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice Nazaret, no? Una perra perdida llegó a un pueblo. ¿Qué nos dice Benjamín? La perra y Andrés son los personajes principales. Sí, muy bien, Benjamín. ¿Qué nos dice Nazaret? Ella sabía dónde había buena gente y dónde no, ¿no? Perfecto. Muy bien, vamos con las preguntas de comprensión de lectura. Comprensión inferencial. ¿Por qué pensó la perra que no se había equivocado? ¿Por qué es inferencial? ¿Por qué pensó la perra que no se había equivocado? Vamos eliminando, son cinco alternativas, vamos eliminando. Porque Andrés le había acercado al cachorro. Pero eso era después, antes que eso, ¿no? Antes que eso, porque, a ver, ¿dónde está equivocado? ¿Dónde? Equivocado, acá está equivocado. Es mi resaltado, pero es mi resaltado de un detalle, ¿ya? Cuando Andrés apartó con cuidado unas zarzas, la perra le miró con esperanza y llegó a pensar que no se había equivocado. ¿Pero por qué? Porque ya había llegado a dónde. A ver, un lugar inhóspito donde no se puede vivir o las condiciones de vida son difíciles, esto no. La B no es. Porque creía que allí no encontraría a nadie, porque no tenía más remedio que quedarse ahí. Esto Porque es. había acercado a nadie, encontrando un ambiente acogedor. Muy bien, muy bien. Es la A. A ver, vamos a eliminar la E, ¿ya? Sí. A ver, vamos a ver. A ver, Ademir, ¿quieres hablar? ¿O veo tu respuesta, Ademir? ¿Levantaste la manito? A ver, Ademir. Ya. Sí, me dicen acá que es la A. Muy bien. A ver, vamos a ver. No es la E, ¿no? Porque Andrés la había acercado al cachorro. Pero no, la perra no se había equivocado porque había acertado encontrando un ambiente acogedor. 1A. 1A. 2. ¿Qué crees que hará Andrés con el hallazgo? ¿Qué crees que hará Andrés con el hallazgo? ¿Tú crees que pueda coger los cachorritos A la perra y a los cachorros. Ajá, ¿los va a vender? ¿Tú crees que Andrés es capaz de venderlos? Me dicen la 2 la D. No. Ya, entonces eliminamos la A. Ya, me dicen que la 2 es la D. A ver. Voy a coger otro, ¿ah? Asustar a la perra porque molesta donde está. No creo que asuste a la perra. O sea, ¿Andrés es malo o bueno? Por ahí, ¿no? Por ahí va. A ver, repartir los cachorros y hacer que la perra se marche. ¿Eso haría alguien bueno? Porque recuerden que Andrés era alguien bueno, ¿no? A ver, leo el chat. Ya todo el mundo llegó a la D ya. Ja, muy bien. Repartir los cachorros para que la perra no tenga que sufrir. No, la respuesta es la D, vigilar para que nadie moleste a la perra y asusta
Chorro, muy bien, wow, 2D. Dos preguntas más. ¿Cómo debía ser la mirada de Andrés? ¿Cómo debía ser la mirada de Andrés? Es inferencial, o sea, no está al ojo, deduce. Podemos ir eliminando, porque si hay cinco alternativas, como que marea y confunde, a mejor es ir eliminando. La de Me dicen la B, a ver, vamos con la B. De ternura porque comprendía la situación. Sí, a ver, vamos, a ver, esa está bonita, a ver, la A. De sufrimiento por no saber qué hacer. No, él sí sabía qué hacer. Por eso protegía, ¿no? Cuidaba, ya. C, de sorpresa, ya que nunca había visto una cosa igual. Sorpresa. O de ternura. De ternura, de atolondramiento por el hallazgo. Atolondramiento, qué va. Espere, de inquietud de ver tantos perros. La más cercana es de ternura porque comprendía la situación. La 3 es la B. Muy bien, Ademir, Nazaret, André, Benjamín y Callauri. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué veloces! ¿Eh? Ya terminamos ya con la 4. Terminamos con la 4 y se van a almorzar al mediodía. Lee bien el texto y di qué significa aquí alumbrar. ¿Qué significa aquí alumbrar? Ah, son 5 alternativas. Un ratito. Ya, hasta ahora sí. Están las 5 alternativas. La alternativa es Buscar un sitio con luz. ¿Ustedes creen que tiene que ver con luz? No, ¿no? Me dicen la E. A ver, todo lo que tenga que ver con luz no creo, ¿no? Porque ahí habla de los cachorros. Me dicen la B o la E. ¿Iluminar a los cachorros o llegar el momento de tener crías? ¿A qué se refiere con alumbrar? ¿Calentar las crías con la lumbre? ¿Qué va a ser un perrito a la brasa? ¿Es la B o la E? A ver, leo el chat. ¿Es la B o la E? André dice la B, Ademir la B, Nazaret la B, la E. Ah, ya ahora son la E, se han cambiado a la E. Al turno tarde. Nazaret la E, Valery la E, Ademir la E. Claro, pues alumbrar, si la perra voy a expresar un término fuerte, ¿no? Parir un cachorro, pues alumbrar es parir, ¿no? O sea, llegar el momento de tener crías. Y no iluminar con una linternita o con luz a los cachorros. La respuesta es la E. Muy bien. Ya está. Muy bien, ahora sí puedo hacer la metacognición. Estimados chicos, ¿qué hemos aprendido hoy? ¿Qué hemos aprendido hoy? No hemos aprendido nada. ¿Qué hemos aprendido hoy? Las macrorreglas. ¿Cómo leer un texto narrativo? Ya, muy bien, muy bien. ¿Cómo sacar resúmenes más fáciles, no? La regla de situación, profesor. Claro, de supresión. Ya saben qué resaltar y qué no. Muy bien, y ya saben cómo leer mejor un texto narrativo. Perfecto, ¿eh? Muy bien. Listo, chicos, eso es todo por hoy. Mañana tenemos clase de 11 a 12. Ya, atentos al grupo, le voy a compartir el enlace, ¿ya? Muy bien, chicos, nos vemos. Chao, cuídense, cuídense. Nos vemos. Buen provecho con el almuerzo.